La inclusión de la placa de carbono en las zapatillas de running han supuesto un antes y después para cientos de miles de corredores. Ya no son populares las típicas zapatillas voladoras bajas, sino que cada vez son más altas, tienen más espuma, incorporan varillas o incluso una placa de carbono en la media suela. Esta placa de aquí es la placa de carbono de las Nike Vaporfly Next 2 y es uno de los secretos de esta zapatilla que las hace ser de las mejores del mercado y las más rápidas. Soy Jesús de No Corras Vuela y en este vídeo vamos a ver cómo funciona una placa de carbono. Antes de nada te voy a pedir la suscripción al canal y que le des me gusta al vídeo. Comprender su funcionamiento te ayudará a saber si estas zapatillas son para ti y también ayudará a eliminar ciertos mitos de que una placa de carbono en una zapatilla es dopaje tecnológico o que funciona a modo de balancín. Ahora a continuación te voy a explicar cómo funciona, pero antes de nada es súper importante conocer la historia de la placa de carbono. La placa de carbono, a pesar de que se popularizó a partir del 2018 gracias a Eliud Kipchoge y a Nike, que la incluyó en el prototipo Nike Fly 4%, lo cierto es que desde los años 80 ya hay zapatillas de running que incorporan placa de carbono. Esto puede ser que estés flipando, pero es la realidad. De hecho, hay un modelo, que es el que estás viendo aquí, que es el Reebok Instant Pump Fury, que, aunque el diseño, bajo mi punto de vista, es bastante feo, sí que es verdad que esto incorporaba una placa de carbono, por lo que no es en el 2018 cuando empezaron a meter placa de carbono en las zapatillas de correr, sino más bien que fue a partir del 2018 cuando se popularizó y gracias a la tecnología de esos años se pudo maximizar el rendimiento cuando corrías con esta zapatilla. Ahora sí, vamos a ver cómo funciona la placa de carbono y vamos a descubrir que, aunque te puede ayudar a correr más rápido, no hacen milagros. Cuando corres y te impulsas contra el suelo, avanzas. Esto está claro. Y la placa de carbono lo que hace es agiliza ese movimiento o economiza para que sea mucho más fácil que avances. Las fuentes consultadas que puedes encontrar aquí arriba dicen que la placa de carbono es 5 veces más resistente que el acero y el doble de rígida. Esto hace que cada vez que impactes contra el suelo, la fuerza que despliega esta placa de carbono sea tan grande. Pero esto tiene un inconveniente. Al ser tan rígido y ser tan fuerte, necesitas una buena musculatura, necesitas mucha potencia para poder desplazarte y poder aprovechar al máximo ese potencial rendimiento que te ofrece. Esta placa de carbono va intercalada en la media suela entre la espuma y ayuda al balanceo del pie. Es decir, tú cada vez que haces la zancada, cuando haces el movimiento completo, esta placa de carbono oscila junto a tu pie y te facilita el desplazamiento. Pero nuevamente es necesario que tú tengas una buena técnica y tengas sobre todo la suficiente fuerza para poder doblar esta placa de carbono en cada zancada. Otro punto que no se habla mucho y que es importante de la placa de carbono es que cada vez que corres ayuda a que la articulación del dedo gordo se mantenga recta después de impactar contra el suelo, es decir, cuando ya estás recogiendo. Esto ayuda a economizar la carrera ya que sea mucho más efectiva. Todo esto, en resumen, hace que pases menos tiempo en contacto contra el suelo y a menor tiempo en contacto contra el suelo significa que estás corriendo más rápido, que eres mucho más eficiente corriendo y que la marca que vas a conseguir va a ser menor, ya que a más tiempo en contacto estás contra el suelo, mayor es la frenada que tiene tu cuerpo. Si te ha gustado este vídeo, te pediré que te suscribas al canal y le des a me gusta. De esta manera me ayudarás a seguir creciendo y a ti te llegará contenido cada vez que subo un vídeo. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows.